tan rápido. Pero no, yo no me he comido todo eso, yo nada más me he comido 2 cucharadas. ¿Cómo que 2 cucharadas? Si el plato está vacío. Pero ven acá, yo no me he comido todo eso, ¿y qué fue? ¿Cómo que tú no te comiste todo eso? Entonces, ¿por qué está vacío el plato? Yo no sé, yo no me he comido todo eso. Bueno, ya encontré la forma de comer sin pedir y sin pagar. Ok, está bien. Pero no entiendo, mira, lo que me resulta extraño es que estás tú sola aquí afuera, pero bueno. ¿Quieres un poco más de jugo? Sí, está bien. Toma, Eliana, el jugo. Agárrame el mío. Ajá, agárrame el mío ahí, por favor, que tengo que atender algo en la cocina. Bueno, más jugo. Yo quiero más. Para mí que eso fue alguien que se me comió el desayuno, porque yo estoy ciega, pero yo no estoy loca. ¿Quién está ahí? Dígame. Dígame. ¿Qué pasó, Eliani? Yo escuché a alguien riéndose. Pero Eliani, tú te bebiste mi jugo y el tuyo. ¿Pero y qué es lo que pasa contigo? Pero hermana, te dije que hay alguien aquí. Yo no me he bebido tu jugo está ahí. Eliani, deja de mentir. Ahora tú me vas a decir a mí que no te bebiste los jugos como te comiste el desayuno. Yo no me he bebido el jugo. Ay, Dios mío, pero se bebieron todo el jugo, hermana, te lo juro que yo no me he bebido nada. Sí, claro. Este era el chin de jugo que quedaba. No, pero lo tuyo es un abuso, Eliani. Y más de cómo que te he tratado. No, hermana, te lo digo en serio, yo no fui. Sí, claro. Ese cuento no me lo como yo. Hermana, te estoy diciendo la verdad. ¿Qué es Alberto? ¿Cómo estás? Mi hermano. ¿Todo bien? ¿Y tú cómo vas? Todo bien, todo bien. Y dime, ¿cómo tú estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí que voy a comprar una empanada para desayunar. ¿Me quieres? No, tranquilo, ya yo me desayuné. ¿Cómo? ¿Tú negando comida? Debiste darte buenas alturas. Sí, me comí unos fritos con salami y huevo y me bebí un buen vaso de jugo. Oh, pues te enfriaste con tu mamá. No, muchachos, esa mujer sigue aquí ya conmigo. Yo me desayuné, fue a la casa de la ciega. ¿Cómo así, papá? ¿Y allá te hicieron desayuno, fue? Oye, lo que te voy a decir, pero que se quede entre nosotros. Yo encontré una forma de no embromar mami y de comer sin gastar cuarto. Tú sabes que la ciega le gusta comer afuera. Yo fui, me le comí el desayuno y me bebí el jugo. Y la hermana le comenzó a pelear porque ella pensó que la ciega fue que se lo comió. No, 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 loco. Tú eres un abusador. A una mujer ciega tú le haces eso. Oye, este ahora privando en serio. ¿Y qué tú quieres? ¿Que me muera de hambre? Búscate un trabajo, viviendo de lo que te da la gente. Y ahora comiéndote de la comida una ciega. Eso está mal. Yo ni sé para qué te dije eso. Para que tú te la quieres ir más serio del mundo. Abusador. Eliane, ¿tienes hambre? Sí, un poco. Hermana, de verdad, yo no fui la que me comí el desayuno ni me bebí tu jugo. Bueno, ya olvida eso. Voy a calentar la comida para que comamos. Está bien, yo sé que tú no me crees, pero yo solo te estoy diciendo la verdad. Yo no puedo creer que ella sea capaz de mentirme. ¿Será que hay alguien tan malvado que pueda hacer algo así? Bueno, ya son las 12 y me dio hambre. Luego a ver qué cocino la vecina. No, mi restaurante. Mire, Leandro, ahí está tu comida. Gracias, manita. Okay. Oh, pero qué rico se ve eso. Es hora de comer. ¿Quién está ahí? ¡Miau!
es un gato. ¿Qué pasó, Eliani? ¿Qué pasó, Eliani? No, nada, que me tocaron la silla y yo pensaba que había alguien, era un gato. Pero yo no veo ningún gato. Seguro se fue. Pero Eliani, ¿tú te comiste esa comida tan rápido? Pero yo no he comido mucho. Hermana, de verdad, yo no me comí toda esa comida. Ok, ven, no te preocupes, yo te doy más comida. Ven para llevarte a la habitación. Uf, casi me atrapa. Por lo menos se me fue el hambre. Déjame dormir un rato. Bueno, veremos qué comida dan hoy. Manita, mira tu comida aquí. Bueno, aquí vamos. Se va a comer. Comiendo la comida de mi hermana, ¿no es verdad? Deme agua. Deme agua, por favor. Yo no le voy a dar agua a un ladrón. Uno aquí matándose para comprar la comida y tú comiéndotela. ¿Pero qué fue que le echaste la comida? Manita, ¿tú estás segura de que me estás diciendo la verdad? Sí, ¿por qué debería mentir? Escucha lo que vamos a hacer. Vamos a descubrir quién es que se está comiendo tu comida. Le voy a poner picante a la comida para descubrir quién es el ladrón. Está bien, manita, vamos a hacerlo así. Yo le puse picante. ¿Por qué hiciste eso, abusadora? ¿Abusadora yo? No, pero este es el colmo. Tú te comes una comida que no es tuya. Y eso que fue una ciega. Deja que en el barrio se entere. Perdóname por cogerle la comida. Le prometo que no lo volveré a hacer. Pero regálame un vaso de agua, por favor. Y hagas algo con tu vida. Está bien, discúlpeme de verdad. Discúlpeme, que no volverá a pasar. Está bien, no se preocupe. Hermana, perdóname por haber dudado de ti, de verdad. Lo siento. Está bien, hermana, no hay nada que perdonar. Gracias, hermana. En la oscuridad de la vida, donde la necesidad y la desesperación a menudo nublan nuestro juicio, la verdadera luz resplandece a través de aquellos que eligen el camino de la compasión y la rectitud. Como dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 5, 22, absteneos de toda especie de mal. Aunque la tentación del egoísmo pueda tentarnos a tomar lo que no nos pertenece, recordemos que el amor y la generosidad son las joyas más valiosas que podemos ofrecer. La integridad de una persona se revela no solo en sus acciones públicas, sino en las decisiones que toma cuando nadie más está mirando. Dice la palabra de Dios en Proverbios 10, verso 9, «El que anda en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será conocido». Enfrentemos las pruebas con fe, guiados por la compasión y la humildad, recordando siempre que nuestras acciones definen nuestro carácter. En la obra maestra de la vida, seamos artífices de bondad, modelando nuestro actuar según el ejemplo divino que nos inspira a ser luces en medio de la oscuridad. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios les bendiga.